Como primera actividad del GIF en Guanajuato capital, en el auditorio de la Universidad del Estado se proyectaron los 6 documentales del concurso universitario Identidad y Pertenencia. Los cortometrajes son el resultado de un completo programa de capacitación cinematográfica que los equipos participantes recibieron a través de talleres impartidos por profesionales en las distintas áreas de la producción audiovisual, con equipos proporcionados por el GIF, con apoyo de patrocinadores y amigos. El concurso universitario Identidad y Pertenencia tiene como objetivo formar nuevas generaciones de documentalistas guanajuatenses interesados en retratar personajes y tradiciones de su estado. Comencemos esta muestra con el documental Nostalgia, dirigido por Marcelo Briceño de la Universidad de La Salle Bajío. ¡Corre película, Cácaro! ¿Por qué una ciudad obrera puede contar con tantas salas de cine? Ahí veías tu vida cuando eran niños, cuando te reflejabas en ellos, vamos. Eran buenas películas. Ahora que veo el documental en esta pantalla, es que las historias importan. Nuestras historias importan. Cada uno tenemos una historia con el cine. Cada uno tenemos una historia con lo que sea. Nuestras historias son válidas y nuestras historias merecen ser contadas. Vamos a presentar nuestra siguiente película, Buscando el Green. Dirigido por José Manuel Campos, del Instituto Irapuato. Yo empecé a jugar golf cuando me enseñó el delegado Montigüero. No, ese nombre del cuerpo de la vaca. Como yo agarraba el bastón a lo puro menso, me dijo, no lo agarres así. Tú agárralo flexionando las piernas, un poquito bajarlas y al mismo tiempo que tires, no bajes de volada el bastón. Para jugar en el cerro es como un entrenamiento para cuando sea grande ser un profesional. Es increíble lo que se siente estar acá parado, ver el trabajo de todos mis compañeros, ver el trabajo que hicimos. Yo creo que es lo bonito del cine, ¿no? Lo que te hace sentir, estoy que reviento, ¿no? No sabes la emoción, me gano yo, machín. Sí se puede lograr todo lo que ustedes se propongan, cada una de nosotros, sí se puede. Vamos a seguir con el siguiente documental, que es Bastardos Desterrado, perdón. Dirigido por Mario González, de la Universidad Iberoamericana de León. Esto es como el humo, siempre subo a cada paso dado. Metas voy trazando de todo lo que he dejado. Nada me ha faltado, es la vida, es mi día a día. Sin dar explicación de lo que escriba, le escribo a ellos, a quien me ha demostrado que son serios. Y para ellos pongo todo mi empeño. Es que eso no te va a dejar nada bueno, no, pero al final de cuentas es lo que me gusta. La lección más grande que me llevo de trabajar con los bastardos es la dignidad y la integridad ante todo. Ante la adversidad, ante la discriminación, ante los prejuicios. Porque no importa qué tan fuerte sople el viento, ellos se mantienen firmes. Si tú quieres filmar, ponte a hacerlo. Si tú quieres gritar, ponte a hacerlo. Que nada te pare, sigue tranquilo, no pasa nada. Será por envidia siempre lo que hablarán. Gracias. Seguimos con las siguientes películas. Judas en el Rincón,
con el director Luis Ernesto Pérez de la Universidad de Celaya. Desde que era niño, cuando participaba, cuando llegaba la Semana Santa, había como una ilusión de estar ahí, de salir, de participar ahí con ellos. Cada año era lo mismo, en que había que se es cansado también, pero sí, sí nos gusta mucho salir. Pues a Bernardino y a todos los integrantes de Semana Santa que nos ayudaron a hacer esto posible. Fue un trabajo que nos costó mucho trabajo por las fechas, por la iluminación, por el tema que teníamos que comprimirlo en 2 minutos. Y pues sí, fue algo muy difícil, pero creo que valió la pena. Si algún día se dan un tiempecito y pueden ir a presenciar lo que es la Semana Santa en Rincón de Tamayo. Gracias. El siguiente documental está titulado Anita, dirigido por Lucero Hernández de la Universidad EPCA. Pues tenía como 6 años pasado, no tenía mamá, pues andaba en la calle, eso es lo que andaba, pidiendo a ver dónde me daban de comer para mi hermano, y ya nos fuimos al Jarabe. Y de allí fue cuando vimos las mujeres esas que dijimos, ay, ¿quién sea? Y ya nos dijeron, ¿no quieren ir a trabajar? Pues uno con esperanza de pobre y todo, pues dijimos que sí. Primero que nada quiero agradecer a Anita por permitirnos contar su historia, por darnos la oportunidad de que más gente conociera cómo personas como ella, a pesar de lo que han pasado, logran salir adelante y nos dan un ejemplo de lucha. Y nuestra última película de la mañana es Masewa. Director Alexis Vázquez, de la Universidad Tecnológica Sureste de Guanajuato. Corre. Me llamo Antonio Jesús Méndez Valadez. Me gusta danzar con los apaches desde que soy pequeño. Mi mamá Alicia me lleva a los ensayos. Me gusta lo que trae pintado en mi traje y mi penacho. Me gusta mucho que me pinten de calaverita. Más que nada les queremos también dar las gracias a todos ustedes, a la directora del festival, porque la tradición más antigua de que tenemos nosotros como mexicanos sea expuesta en un festival tan grande y que sobre todo se siga preservando, que sea la tradición que nos lleve y nos identifique a todos nosotros como mexicanos y principalmente pues muchas gracias. En la ceremonia de premiación y clausura de la 21ª edición del GIF, Bastardos Desterrados de la Universidad Iberoamericana León ganó el primer lugar del concurso universitario Identidad y Pertenencia.